Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, por un lado, ¿qué opina de la manera en que se aprobó el presupuesto en una sede alterna? El PAN no asistió con oposición de prácticamente los demás partidos por estas formas que hubo. Y también uno de los líderes campesinos dice que lo va a perseguir en sus giras, que usted viaja mucho y que va a sentir la furia del movimiento campesino. Gracias. Bueno, es natural que haya oposición, porque ya no hay entrega de presupuesto a organizaciones como se hacía antes, ya no hay partidas de moches que eran una vergüenza. Antes, les decía yo, aprobaban el presupuesto por unanimidad. Todos aprobaban el presupuesto. Así fue cuando Cárcens estuvo secretario de Hacienda. No sé quién era el presidente entonces. Felipe Calderón, sí. 3 años. Por unanimidad. Porque les daban a todos. Y recientemente, eso sí, en el sexenio pasado, aparecieron las partidas de moches y todos estaban contentos, todos estaban felices, nada más que no les llegaba nada al pueblo. Todo se quedaba arriba. ¿Qué me recomendaron en la campaña? Mis asesores, los de abajo, las mujeres, los hombres, los ciudadanos. Si ganamos, licenciado, lo que vayan a mandarnos, que nos los entreguen de manera directa. Porque si no, no llega, lo llega incompleto, llega con moche, llega con piquete de ojo. Entonces, estoy haciéndoles caso. Desde luego, esto, pues no. Les gusta y acerca de que van a protestar a donde yo vaya, tienen todo su derecho. ¿Le preocupa? No, porque el que nada debe, nada teme.